El cuyo de Valencia. Ok, vamos en este momento. Póngame la fotografía de Lizeth Cedeño, señores, porque... No, ya, no empiecen, caramba, ya. Mi gorda bella tiene una nueva versión en este 2022. Ahí está. A la izquierda, Lizeth Cedeño, hace años. Y ahora la vemos a la derecha, cómo luce actualmente con 200 libras de más. No deja de comer seco de pato. Ahí están las consecuencias, Reinaldo. Pero déjeme decirle que ahora está adelgazado para lo que estaba. De hecho, yo tuve la oportunidad de encontrármela con ella. O sea, estaba peor. No, comí en una cevichería y ella me dijo que estaba haciendo dieta y le prometo, estaba ya bajado bastante. Entonces hay que darle un poquito de fuerza, de tiempo para que ella recupere nuevamente esa silueta que a todos nos tiene enamorado. Además, personalmente, para mí está pasadita de rica, ¿no? Porque tiene su rostro muy lindo también. A ver, el talento de una mujer no se ve si está flaco o está gorda. Ella sí esté rellenita, panzoncita, tuca, como quieran decirle. Ella es hermosa y es talentosa. Mis respetos, mi admiración y mi aplauso para Lizeth Cedeño, porque sé que estos comentarios no la van a chicopalar, no la van a desanimar, porque ella sabe muy bien quién es y en dónde está. Tú que eres amigo cercano a ella, quizás le has comentado, le has dicho, Lizeth, ¿por qué estás así? Qué suave que eres, Santiago. ¿Qué? No, no. Porque sea, tú le, se lo dirías así, Cuy, ¿no? Tampoco hagas como con diplomacia que no le dirías nada. A la Naveda le decías igual. No, jamás, que eres loco. No, no. Ella es una chica muy, muy inteligente. Sabe que está un poquitín pasadita, pero eso no la afecta ni por eso tampoco vaya a mermar su desenvolvimiento en pantalla. Aquí, doctora Patti, dice que el amigo sonidista, no. Ponte pilas, la canción de mi gorda bella. Okay. No, ella es una chica muy, muy hermosa. Soraya. La gente la ama por cómo es. No, mira. Y se la ve bien, o sea, no es que tú se la ve mal. No, mira, más allá de la forma estética que se pueda decir, no estoy de acuerdo cuando se topa o se juzga a una mujer por su peso. Cuando se trata de minimizar. De pantalla, no. Porque, mira, detrás de cada persona a veces puede estar sucediendo cosas que desconocemos. Como realmente una alteración hormonal. La tiroides. O una enfermedad como la tiroides o situaciones así. Y eso, en lugar a la persona de ayudarle, va a hacer que afecte más. Entonces, si siempre hemos visto a una Lizeth Cedeño con un cuerpo escultural y ahora ha subido unas libritas de más. Ahora es escultura, pero de botella. Algo debe de estar pasando ahí y que creo que de una u otra forma merece un tipo de respeto porque no sabemos qué hay detrás. Y lo que sí, ella es consciente de que en la pantalla la gente exige mucho y en su momento ella va a ser responsable de lo que ella puede hacer, porque si es una enfermedad que desconocemos, podrá ser tratada. Si es solamente una subida de peso, con una muy buena dieta. Aparte, no sé por qué le cae encima a Lizeth Cedeño. Carolina se sube de peso full y Carolina sigue siendo regia, no pasa nada. Entonces, pero no, hermano, o sea, ellos suben de peso, luego se dan cuenta que se han excedido, se ponen bien y no pasa nada. Mira, para mí Lizeth, aparte de ser inteligente, hermosa, por algo fue candidata a Miss Ecuador, no cualquiera puede ser candidata a Miss Ecuador. Fue reina del carnaval también. Fue reina de belleza, entonces es bella en sí, aparte de su esencia como persona. Pero yo sí creo que, como no sabemos si es algún tipo de enfermedad, algún tipo de cosa que tiene, o simplemente se ha descuidado, yo creo que sí debe tomar en cuenta eso, porque la televisión es eso, y más allá de eso, de que la televisión es estar bien y verse bien, ella, dentro del programa, para mí, para Jairón, dentro de Boca en Boca, ella es un símbolo sensual, más allá de su inteligencia, porque es inteligente y lo sabemos. Pero cuando entró, por eso a eso me refiero, que debe de empezar como a ver qué está pasando conmigo, por qué me he engordado un poquito, porque ella es la parte sensual del programa para mí. Al menos las personas, los hombres que yo conozco, me preguntan, oye, ¿tú conoces a Lizeth? Porque sabe que tengo conocidos o amigos dentro del programa. Sí, ella es súper guapa. Entonces a eso me refiero, ella es un símbolo sensual dentro del programa. Rey. Bueno, definitivamente yo sí pienso que ella debería de bajar un poquito de peso. Ella es una mujer ¿Qué hermosa. ¿Qué dieta debería hacer? La dieta de lagarto ni de la humita. Descarta esa dieta. La dieta keto. No, la dieta que sea. No, ¿sabes por qué? Porque más allá de cualquier cosa de que pueda estar enferma, como dice Soraya, de la tiroides, aunque no sabemos. Ella siempre es una mujer que ha sido... Bella. Sí, ella ha sido un sinónimo de belleza. Yo me acuerdo que tú dices, Lizeth Cedeño,
Yo veía ese programa y yo lo primero que pensaba era en el cuerpazo que tiene esta mujer. Es una mujer hermosa, sigue siendo linda. Sigue siendo linda, tiene un rostro hermoso. La animación la siguen contratando y sigue vigente. Es que obvio, la van a contratar porque, mira, Lizeth, más allá de ser físicamente bonita, Lizeth es una persona maravillosa. O sea, tiene un carisma. Tiene un carisma, una energía súper bien que hace matching con la gente, ¿no? Pero yo sí creo que ella en su momento, si es de que se ha excedido de peso por comer, ella lo va a hacer. O sea, las mujeres saben cuándo hacer. Eso es lo que estoy diciendo yo, claro. Que si es por ese motivo, tienes que ponerse a pensar, ¿sabes qué estoy pasando? Soy la parte sensual del programa, aparte de mi inteligencia, porque es buena en lo que hace. Es muy buena presentadora y aparte que no es mi amiga íntima, pero cuando he conversado con ella o la he tratado, tiene un don de gente que te llega como persona. Es linda. Cuy, tienes que decirle, amiga, date cuenta. A ver, ella puede estar pasadita de rica, rellenita, con una dieta, con una lipo, baja de peso, pero tú, que tienes el corazón podrido, jamás vas a cambiar. ¿Qué tiene que ver el sapo? Igual que los lazos, porque lo detesto, ya. Igual va a matar. Ya cámbiame el sapo por el lazo, porque ahora okay, es vámonos, el cuerpo. Vámonos en este momento con otra fotografía. Vamos a que ustedes me digan de qué está disfrazado el marido de la bomba en este momento. Ponga, por favor, ¿quién? Para ver, ahí no está. No creo, porque él es pastor. Ella está disfrazada de súper qué. ¿Y él de qué, Mauricio? Él no es alfalfa. Alfalfa. Está disfrazado de cojudo. ¡Hasta el pecacho! No, ya se puso así. La ropa porque ya era. No, es de alfalfa. O sea, se lo ve bien. Está un poquitín pasadito de rico. Pero se lo ve bien. O sea, por el aceite y alfalfa todo. Alfalfa era el niño ese que recolectaban de los pequeños. Que era estaba de darla y darla nunca le paraba bola. Yo estaba guapísimo. Y ahí la bomba de súper qué, súper. ¡Hermana bomba! ¡Hermana bomba! A ver, pero a ver, aquí hay algo que yo no entiendo. ¿Qué no entiende? ¿Por qué? Se supone que Halloween para muchos es una fiesta pagana, mundana. que demonio, que no deberían de celebrar. Por eso Paola no vino hoy. Lo otro y todo. Y él se supone que no es cristiano. Claro. O sea, ellos. Hermanito diablos. Allí sí celebran. O sea, me quedaba así en shock. No entiendo. O sea, yo entiendo entiendo que venga Halloween como una fiesta de un poco más y del demonio, del diablo. El cumpleaños del diablo. Es que Halloween estamos celebrando al demonio, a las brujas, a las entidades. ¡Hermana bomba! ¡Arrepiente! ¡Hermana bomba! ¡Hermana bomba! ¡Para de sufriste, hermana bomba! ¡Hermana farisea, que era que me escuché, hermana bomba acá! Es que se supone que es una fiesta pagana porque hubieron mucha gente que se sacrificó, que mataron. Las brujas lo saben. Y tuvieron que disfrazarse de muertos para que esa masacre no continúe. Entonces de ahí viene el Halloween y que se celebra y todo para las que quedaron vivos y todas esas cosas que celebran allá. No es una fiesta de nosotros, ajá, la adoptamos porque simplemente el que quiere divertirse, que se divierta, el que quiere disfrazarse, que se disfrace. No, lo importante es ser si feliz. Es diabólica y es mala, pero si usted no quiere, no lo celebre. Pero claro, en este caso específico de el señor me llama la atención porque el señor es pastor. De ella no. O sea, no, ¿es pastor, pastor o es cristiano evangélico? No, pastor. Así no sea pastor, es pastor cristiano. Ay, no, a ver, ¿cree usted que hay doble moral allí? No entiendo. O sea, la verdad, no sé qué decirte, porque si hay doble moral, sí podría decirlo. Porque, como ya lo mencioné hace un momento, mi familia también es como que va por el cristianismo, por el evangelio, por ahí. Y ellos ven este tipo de cosas. Que quiera hacer lo que lo haga, pero no está, o sea, bien para su religión. Ya. ¡Hermana bomba! O ya no le abren la puerta. ¡Hermana bomba! No, pero no entiendo por qué lo hacen. Luego se quejan de que nos dan material a nosotros, a la farándula, de por qué hablamos de ellos y por qué decimos las cosas. O sea, profesan una cosa y pero con la boca dicen otra. Yo voy a ser abogado del diablo. A ver, hoy es el día de nosotros. La hermana bomba no es santa, me dé mi devoción. Pero están en un país extranjero en donde esta fiesta. Donde tú estés, cuida, la religión está. No, donde tú estés, la religión está. Donde tú estés. Aún determinado, si sabes. Si en su casa vendieran al diablo, a ver, y porque están aún determinado. Pero acaba, cuida, acaba. Okay. Escúchame, a ver. Creo yo que ella es la que lo cogió de la manito y le llevó por las sendas del mal, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Por esta fiesta pagana. Porque ellos tienen hijos allá y esta fiesta es muy tradicional en Estados Unidos. Y para pasarla bonito, se disfrazaron. No es que le están rindiendo culto al y estén
Pero, están celebrando. Pero es una vez más la bomba. No, cool, me sorprende que tú digas eso porque tu familia y tus tías son evangélicas y cristianas. Sí, o sea que tú me vas a decir a mí. No, no. O sea que tú me vas a decir a mí que porque vas a una fiesta y estás bebiendo licor. Los evangélicos o las personas cristianas también tienen que beber por adaptarse a eso. No es por adaptación, es por religión, no es por adaptación. Primero hay que ver la viga que tenemos en nuestro ojo. No, no, no. Estamos hablando de ellos que son el medio. No se trata de ver la viga. Yo voy a decir algo a favor de la hermana Bomba. Algo a favor de la hermana Bomba, que me da gusto que ver que están en pareja. O sea, que han pasado. Es verdad. De todas maneras, eso sí da gusto. Celebrando el diablo, pero están juntos. Vaya eso. ¡Hermana Bomba!